Tenemos una competencia en el mes de abril, el Rally Columbia, que consiste en tres fechas, en tres días de carrera, de 61 kilómetros en total. Y bueno, vamos a representar a Esquel, al grupo de los Patagones. Pedestre, todo pedestre, montaña y bueno, la última parte sería en llano, son más cortitas y en llano. Somos seis competidores, cada uno corre en individual o en duplas y somos del grupo de los Patagones. Sí, bueno, va María Jesús Ochoa, Isabel Currumán, yo, Marcela Ulloga, después Pilar Ochoa, Héctor Mera y María Nahuelquir. Las tres etapas, la carrera sería el 23, 24 y 25 de abril, Salta y Jujuy. La primera etapa es en el Tren de las Nubes, que son 26 kilómetros. La segunda etapa es en el Cerro Siete Colores, son 24 kilómetros. Y la tercera etapa es en Las Salinas, que son 10 kilómetros. La preparación bien, gracias al profesor Víctor Álvarez, estamos sumando kilómetros desde, porque en realidad la carrera era en el 2020, pero bueno, con la pandemia se suspendió y la pasaron para esta fecha. Pero ya venimos entrenando bastante. Y un año más de preparación y vamos con ganas de podio por acá. Así que espero que se nos dé. Sí, en realidad, bueno, nosotros si bien somos un grupo privado, si bien pagamos además una cuota que es significativa, o sea, no es que por ser privado tenemos lujos ni nada por el estilo, como a todos, y bueno, y dada la situación que se está viviendo, también nos cuesta muchísimo. Si bien la idea de este viaje es ir en representación del grupo y sobre todo en representación de Esquel, ¿no? que es nuestra ciudad, y llevarla a otros lados, la idea es ir y hacer, bueno, una buena competencia, hacer podio, dejar lo mejor representado a Esquel. Le hemos metido muchísimo al entrenamiento, el plan de tanto de entrenamiento como de alimentación, estamos cuidándonos bastante, bueno, cumpliendo con eso. Y para eso, bueno, también haciendo distintas cosas para recaudar fondos para poder solventar los gastos, que entre esas cosas, bueno, ahora estábamos con venta de comidas, estuvimos con rifas, y principalmente queríamos también en esta nota agradecer a los comerciantes que siempre nos están ayudando, que voy a leer acá, tengo por ejemplo a Nahuel Serra, a distribuidora Nahuel Pan, a Daniel Jordán, a Jorge Ulloga, al Chino Comparada y bueno, y a todas las personas que siempre nos están colaborando con las ventas de los productos que hacemos, tanto de comidas como de las rifas y eventos que realizamos para recaudar estos fondos y poder, bueno, costear estos gastos que tenemos. Pasajes, principalmente pasajes, alojamientos, allá para trasladarnos, como pasamos de una provincia a la otra, que vamos trasladándonos con este raid, necesitamos el alquiler de un vehículo sí o sí, así que bueno, ese gasto también, y después, bueno, la comida, ya la alimentación, y además tenemos que estar unos días antes por el tema del, ¿cómo es?, apunamiento, del tema de la altura, que es también otro tema que tenemos que estar unos días antes para poder acostumbrarnos un poco. Bueno, el grupo, no recuerdo bien, pero hace varios años que está, el grupo de los Patagones, que está a cargo de Víctor Álvarez, somos un grupo de más de 100 personas en diferentes turnos, y la verdad que estamos muy contentos con el grupo porque además no solamente el grupo sino el profesor, que es un profesor, creo que muchos lo conocen, es muy comprometido. Víctor es una persona, un profesional que está invierno y verano con el mismo compromiso. Cuando se empezaron a habilitar las actividades, por ejemplo, en el invierno, Víctor estaba sacando la nieve con la pala de la pista para que nosotros pudiéramos entrenar a ese nivel de compromiso. Y hay lluvia, helada, sol, viento, el profe está. La verdad que es un placer tenerlo como profesor, como profesional. Y por eso también nuestro compromiso de viajar y de representar, ¿no?, el grupo y, bueno, y nuestra ciudad lo mejor que se pueda. Somos distintas categorías. Por ejemplo, ella, Maje, corre en equipo con Pili. Héctor corre solo y bueno, nosotras con María estamos en la misma categoría y bueno, Isa está en otra categoría. Agradecimientos siempre al profesor y a todas esas personas que nos compran lo que hacemos y lo que ponemos en venta, los que nos colaboran. Sí, este domingo estamos con una venta de pollos al horno que van a ir acompañados de ensaladas y bueno, de como es, unos bollitos de pan. Así que bueno, agradecemos a esas personas que nos colaboraron porque la verdad que nos han ayudado muchísimo, hemos tenido
bastante, como es, bastantes pedidos. Así que bueno, nada, agradecer eso y bueno, y gracias a ustedes por también por la nota y por darnos esta oportunidad de poder transmitir esto y hacerlo llegar, principalmente, bueno, que nos conozcan también y que sepan que vamos a representar a Esquel. Después tuvimos también tómbolas y pensamos también si para costear otros gastos también otra tómbola que seguramente va a estar saliendo sí, en la próxima semana tal vez. Sí.